Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Alemania prohíbe las reservas de juegos sin fecha de salida. Y me quito el sombrero, de verdad. Ojalá se hiciera en todos los países porque el objetivo es evitar que las tiendas online apuesten por este modelo de imprecisión a la hora de abrir precompras, -pre reservas de videojuegos y eh, pues. Querer eh, pues adelantarse en ventas y muchas veces eh, engañar a la gente. Así, de claro, ¿no? Muchas veces a mucha gente le ha pasado que, que ha ocurrido algo así y al final pues el juego ni ha salido, ni historias, nunca en la vida, ¿no? Alemania ha publicado la aprobación de una ley que fulmina la práctica de las tiendas online de fechas vagas o fechas confusas de productos, compras reservas o compras anticipadas. Esta es la costumbre de dar únicamente una ventana de lanzamiento, por ejemplo, que un videojuego se lance el 31 de diciembre de 2018 cuando en realidad... Solo se sabe que saldrá próximamente, pues ya no se podrá llevar a cabo en el país germano. A partir de ahora, las tiendas alemanas que quieran vender videojuegos con una reserva previa o precompra no podrán usar conceptos como pronto estará disponible o próximamente. La ley obligará a poner fecha a dicho producto, un gesto que demostrará la honestidad para con los compradores de parte de estas grandes cadenas online. Me quito el sombrero. En el comunicado se esgrime que el consumidor debe ser conocedor a todos los efectos, no solo de qué están precomprando, sino también cuándo lo van a recibir. Dicen que cuando los consumidores piden objetos y servicios por Internet, deben tener una fecha específica y muy clara del momento en el que estos les llegarán. Se pondrán a la venta o se servirán. Así lo ha dicho el CEO de la Asociación de Consumidores de Düsseldorf. En este caso... Todo esto ha estado impulsado por el famoso caso de las reservas del Samsung Galaxy S6, allá por el 2016, donde MediaMark, que también fue uno de esos de esas tiendas que pusieron una fecha vaga, y a raíz de todo esto, pues eh, ha salido toda esta ley. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, ayuda muchísimo, comentad y, sobre todo, muchas gracias a todos por estar ahí. Suscribiros con campanita para que YouTube te notifique. Hasta la próxima, chao.